can hurt. Loving can hurt sometimes. En el capítulo de hoy vamos a conocer otras formas de hacer el Camino de Santiago y otras personas que realmente nos muestran esa ilusión y esas ganas que, a pesar de que el recorrido y el camino es duro, siempre tienen esas ganas de vivir y esas ganas de demostrarnos que la superación siempre es posible. ¿Qué tal, Néstor Lluguero? Un placer conocerte. Vamos a sentarnos por aquí. Nos encontramos en la Puerta del Perdón de Villafranca. Bueno, estamos viendo que has llegado con tu bicicleta y esta bicicleta tiene mucha historia como tu vida, ¿verdad, Néstor? Bueno, sí, tiene mucha historia, sobre todo porque, bueno, es una bicicleta muy vieja, ya tiene 25 o 30 años, según me han dicho, y además de eso, cuando ya estaba abandonada, a partir de ahí empezó a hacer 21.000 kilómetros conmigo. O sea, que le has dado una nueva vida, que es también lo que has conseguido tú, ¿no? Dar una nueva vida a tu vida. Vamos a volver un poquito atrás en el tiempo y nos vamos a remontar a tus primeros años en Uruguay, ¿no? Porque tú naciste allí en Uruguay, pero te criaste después en Argentina. Sí, aproximadamente a los 5 años se fue toda la familia a vivir a Argentina. Y ahí estuve hasta los 35, que fue cuando me vine a España. Estuve 8 años en Sevilla, 8 en Barcelona, ahora llevo ya 2 años en Ponferrada. Y bueno, siempre itinerante, ¿no? Se ve que ya lo llevo en los genes. Y bueno, y lo aprovecho al máximo. Así que bueno, ahora estoy aquí en esta zona, en El Bierzo, y bueno, y encantado. Hemos dicho antes que nos encontrábamos en la Puerta del Perdón, en Villafranca. Es una puerta única, ¿no? Y aquí tiene historia. ¿Tú te sabes un poquito la historia de la Puerta del Perdón? Bueno, hasta donde tengo entendido era donde llegaban los peregrinos cuando no tenían posibilidades de llegar hasta Compostela. Bueno, llegaban a este punto y bueno, les daban el perdón por no haber llegado hasta el final del camino, pero bueno, habían hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí. Generalmente cuando llegaban enfermos y demás, ¿no? Y es cierto, yo creo que todos en esta vida tenemos muchas veces que pedirnos perdón a nosotros mismos y pedir perdón a la gente cuando realmente pues, hemos obrado mal o realmente no hemos tomado el camino correcto. A lo largo de este camino también es una forma de peregrinación para evitar un poquito estas cosas negativas, estos momentos que muchas veces no hemos sabido actuar correctamente. Yo creo que también es una forma de exorcizar, ¿no?, nuestros pequeños demonios que todo el mundo tenemos en nuestro día a día. Y a lo largo de este camino recorrido, bueno, ya son más de 6 años que llevas haciendo este camino de Santiago en bici. Son diferentes momentos en los que al final, claro, que nos vamos convirtiendo poco a poco en mejores personas porque vamos quitando ese lastre, ¿no?, de nuestra vida, de nuestros errores, de las cosas que muchas veces no hemos sabido actuar de forma correcta. También es una forma de eliminar, ¿no?, esos pequeños actos que no nos honran, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo en su vida tiene momentos en los que realmente ha habido momentos de debilidad, momentos de recaídas, pero también momentos de fortaleza. Y eso también es lo que queremos mostrar, que la fortaleza existe incluso en los momentos en los que parece que vamos a caer y en los momentos en los que sentimos esa debilidad y que quizás hay momentos que no queremos seguir avanzando. Bueno, sí, este tipo de viaje me di cuenta después de ya llevar un tiempo haciéndolo, que claro, tiene mucha connotación de superación. Si pasas muchos momentos que, bueno, después cuando están superados te olvidas, pero que cuando lo estás viviendo son momentos muy duros, ¿no? Y bueno, también tiene mucho que ver con el hecho de viajar solo, son muchas horas solo, muchos días, y bueno, que por un lado a mí me encanta, yo lo disfruto mucho, pero claro, acepto que normalmente a la gente tiene un problema con estar solo. Viajando de esta manera, justamente tienes que resolver todo y ahí es donde llega el punto de superación. No hay quien te ayude, ¿no? De pronto en el camino, en algún tramo muy, muy duro y demás, estás tú y la bicicleta y bueno. Tienes a ti mismo. Claro, y simplemente superar lo que aparezca y sin tener medio previo, es decir, perdón, miedo previo, que bueno, cuando llega, en el caso de que llegara, bueno, ya estás preparado para superarlo y si no, aprendes en el momento, ¿no? Y entonces, bueno, la sensación es esa, que es un poco la vida comprimida,
un viaje de estas características, porque durante el día te van pasando cosas muy diferentes una de otra. Sí, sí, es una aventura continua. Tú tienes un montón de anécdotas para contarnos, ¿verdad? Y que si tuvieras que escribirlos, madre mía, tendrías que hacer como 3 tomos, porque es verdad, desde que te levantas, es cierto que comienzan un montón de oportunidades para disfrutar de la vida, para conocerte un poquito más, para conocer a los demás, incluso para marcarte nuevos retos, conocer tus limitaciones y aceptarlas, ¿no? Que muchas veces nos pensamos que, bueno, las limitaciones no existen, las ganas a veces nos flaquean, ¿no? Las fuerzas también, y es el momento de llenar estas alforjas de los ingredientes necesarios. Para hacer este viaje, también en un sentido emocional, ¿de qué elementos e ingredientes te ha servido? Generalmente este es el quinto viaje que hago, y por lo general trato de que los viajes no sean solo turismo o deporte, y bueno, siempre pongo una connotación, busco que haya una causa que sea solidaria y que alguien se beneficie del esfuerzo que hago, ¿no? En esta oportunidad, bueno, el viaje que he hecho, que son casi 2.200 kilómetros, no sé, si uno lo dice con placer, muy cómodamente, pero bueno, yo siempre digo, los hago de a uno. Sí, son 2.000, pero los hago de a uno, no hay tanto esfuerzo. Pero bueno, que en esta oportunidad elegí la Asociación Familiares de Alzheimer del Bierzo como causa para ir llevando adelante durante el viaje, ¿no? O sea que aparte es un viaje muy solidario, todo hay que decirlo. ¿Qué te hizo elegir esta asociación? Bueno, cuando empecé a preparar el viaje, que la idea era simplemente hacer la Vía de la Plata, encontrarme con un amigo en Sevilla y venir haciendo la Vía de la Plata, empezó a crecer el proyecto, empezaron a llegar propuestas, de las cuales una fue a través de Charo Gómez, que es la concejal de turismo de Cubillos del Sil, y bueno, me comentó que formaba ella también parte de la Asociación Leonesa del Camino Olvidado, y que bueno, que estaría interesante, ya que hago este tipo de viajes, estaría interesante que formara ese tramo parte de alguno de mis viajes, así, casi de una manera utópica. Y finalmente, nada, resolví hacerlo en este mismo que estaba proyectando. Y entonces, eso, te vienen llegando propuestas diferentes. Y ahí fue que empecé a buscar una asociación que supiera que trabaja muy bien, que sí. Tú piensas que hay... Está comprometida con la sociedad también, que eso es fundamental. Claro, que esté comprometida, que tenga una imagen intachable, porque claro, llega un momento que tú empiezas haciendo un viaje solidario y nadie te conoce, pero llega un punto que ya se forma una especie de prestigio, ¿no? Es decir, ahí ya está Néstor. Entonces tiene que ser algo serio y algo que tú estés muy convencido. Y bueno, y en la Asociación de Familiares de Alzheimer del Bierzo, ahí lo encontré, es decir, lo fui a visitar, vi la manera en que trabajan, que es extraordinaria, y bueno, y ahí fue donde decidí que los quería hacer por ellos. Después... ¿Y cómo consistió este viaje solidario? Porque claro, me imagino que tienes una intención y una meta, aparte de llegar a Santiago. Claro, sí, eso... Dar a conocer la asociación. Claro, dar a conocer la asociación, los proyectos, los objetivos que tienen, la manera en que trabajan. Quitar un poco la imagen esa que debo reconocer que yo mismo tenía, ¿no? Que uno piensa que un centro de día es un sitio donde los familiares van y dejan a la persona afectada y se desentienden, y no, nada que ver absolutamente, es decir, la cantidad de actividades que tienen, están permanentemente haciéndolos interactuar y demás. Y bueno, y además que no solo ayudan a los afectados, sino que también a los cuidadores, ¿no? Que se llevan la mayor parte del trabajo y del esfuerzo cuando un familiar está en esta situación. Entonces, fue, como te decía, fue creciendo, y incluso durante el viaje, ya me ha sucedido en veces anteriores, durante el viaje me voy comprometiendo yo mismo, si me voy dando cuenta... enterando de cosas, hasta dónde trabajan, de qué manera lo hacen y demás. Y bueno, es como que uno de a poquito se va poniendo la camiseta, en este caso de la AFA, y se siente mucho mejor. Ya las cosas te afectan emocionalmente, te llegan mucho más, ¿no? Y bueno. O sea, que tu misión era llevar el cartelito, ¿no?, de la asociación, la bandera, y si la gente te preguntaba, bueno, ¿qué viaje estás haciendo?, tú tenías que hablarles de la asociación o en qué consistía exactamente. Claro, sí, lo que hacía era eso justamente, promocionar, además que, bueno, llevo un cartel, como decías, con la causa que estoy llevando adelante, porque la gente le llama la atención, una persona en bicicleta, y bueno, se quedan como más tranquilos cuando saben
el motivo, digamos, ¿no? Y bueno, sí, les voy contando de lo que te comentaba de la asociación, incluso en Labra, Portugal, muy cerca de Oporto, visité un centro de día, quería, era, nada, era, la sensación que tuve fue, es como un amigo que pasa por cerca, por la esquina, y cómo no va a entrar a saludar, ¿no? Y bueno, realmente ahí viví yo sin la situación que fue fabulosa, porque claro, me recibieron como... Como Boba de Mayo. Claro, era, yo siempre digo, parecía que habían llegado los reyes, ¿no? Es decir, me rodeaban, me llevaban a ver, me mostraban su sitio, ¿no? Y bueno, y salí de ahí realmente emocionado, ¿no? Porque necesité 2 horas para recuperarme en la playa, porque realmente te llega muy, muy dentro, ¿no? Y ahí empecé a tomar conciencia de que, bueno, yo ya formaba parte de esa familia, ¿no? De la AFA. Y bueno, entonces el viaje en sí, lo que suelo hacer es ponerme en contacto con los medios. Afortunadamente este año he contactado con medios que, bueno, que me han superado. No esperaba decir que tuviera tanta recepción como el Jornal de Noticias de Oporto, que es el diario de mayor venta en Portugal, y de pronto que veas que un medio así te está prestando tanta atención y te da un espacio, realmente, bueno, vale la pena todo lo que hace, ¿no? Y además, bueno, siempre, también ustedes, Ocho Viernes, Castilla y León Televisión. Ahí está, tú lo vas a decir mejor que yo. Bueno, que siempre ha estado en todos mis proyectos, hasta cuando aparecí y era un desconocido absoluto. Es un orgullo que de pronto en el sitio donde tú estás te den el espacio, te presten la atención de tus proyectos y las cosas que haces, y bueno, que sigue creciendo y crecemos todos. Desde luego que sí, además yo pienso que todo en esta vida está conectado. Fíjate, qué correlación más grande. Estás haciendo el camino olvidado con la asociación, ¿no?, de Alzheimer. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que lo que es importante es no olvidarnos de los orígenes, no olvidarnos a dónde vamos, no olvidarnos de la gente que nos apoya, que nos acompaña, de nuestra esencia, de nuestros principios, aunque haya muchas veces que los vayamos perdiendo por el camino y que muchas veces no nos reconozcamos, porque después siempre yo creo que lo importante es volver al origen y, como he dicho antes, a esta esencia en la que vamos llenando nuestras alforjas de ilusión y de ganas, ¿no? Pero también ha habido muchos miedos, porque ¿quién no tiene miedo en esta vida? Tú, me imagino que a lo largo del camino has vivido momentos un poquito complicados, momentos difíciles ahora mismo de contar, pero que cuando se cuentan parece que pierden ese peso que tenían tan fuerte, ¿no? Bueno, sí, en esta oportunidad me llevé una sorpresa. Bueno, es muy complicado de explicar, como decías, porque es por un lado agradable, por otro lado es un problema, que bueno, antes de llegar a Cisierna, aquí en plena montaña leonesa, en el mismo sendero por el que yo vivía, me encontré con 8 o 9 pisadas de oso. Entonces, claro, ahí llega toda una situación en que está la sorpresa, la alegría de que, uy, qué bonito, estoy solo con una bicicleta y para colmo era una subida, una rampa, que no, si la situación se ponía compleja, era complicado resolverla, ¿no? Y bueno, no pasó nada, absolutamente, fueron más la sugestión de uno, ¿no?, que a ver si, y bueno, empiezas a oír ruidos por todos lados, pero bueno, que no, sinceramente no pasó, va, realmente no pasó nada, ¿no? Pero bueno, sí que pasas por situaciones muy duras, que como hablábamos recién, ahí te das cuenta del punto de la superación, ¿no? En el momento tú lo único que tienes que hacer es pasar con esta bicicleta, que pesa unos 50 kilos, así tal como la ven, pasar con esa bicicleta por una roca que te aparece en el medio del camino de 60, 80 centímetros. Y bueno, siempre cuento, digo, destrocé los frenos porque claro, para empujar iba frenando y para pasar la roca también iba frenando. Y bueno, entonces son situaciones que llega un momento que un trayecto que normalmente se hace en 2 horas caminando, yo demoré 5. Entonces claro, de pronto ya no puedes calcular, decir bueno, tienes que andar muy, muy preciso con no llegar de noche y encontrarte en un sitio así. Ahí empiezan los miedos que tú decías, ¿no? Pero muchas veces tenemos miedo a cosas que nunca van a suceder. Entonces, ahora, bueno, vas aprendiendo, ¿no? Viajando y decís, bueno, quizá no pase y lo dejas de lado, ¿no? Por eso, como te decía, cuando te ves en la situación, bueno, en ese momento la resuelves. Pero claro, todo lo otro te da temor y te frena. Entonces, es que los miedos nos frenan. Claro, lo fundamental para viajar así es intentar, no evitarlo, sino
no superando, prestar, ¿no? Claro, no, y no prestarle atención, no darle más importancia de la que tiene. Es decir, ser consciente de que puede suceder, pero no frenarte por, uy, ¿y si pasa, no? Yo creo que hay veces que tenemos que actuar como el río, ¿no? Con resiliencia, o sea, dejarnos arrastrar un poquito, poco a poco, sin tener que impedir pues, los pequeños obstáculos que nos vayan ocurriendo a lo largo del camino, porque es una buena forma de tener las herramientas necesarias para superarlos, ¿no? Para afrontarlo de una forma positiva, de una forma valiente. Muchas veces el ser humano no es consciente de la capacidad que tiene de superar un obstáculo o cualquier miedo hasta que se tiene que enfrentar de lleno a él, ¿no? Entonces, en este viaje, por supuesto que, claro que te has encontrado momentos difíciles, pero también muchísimas satisfacciones y cosas que celebrar. Bueno, sí, eso. Lo que contaba, la misma situación que en un momento te obliga a superarla, cuando ya está superada, es un momento de festejo, de celebración. Es decir, tú no sabías que eras capaz de hacer semejante cosa, ¿no? Y bueno, y además que está todo muy, llega un momento que sabes que está todo muy en la cabeza. Es decir, tus piernas pueden dar más de lo que uno piensa pedaleando, pero está más en la cabeza que tú tienes que saber y estar seguro que lo puedes hacer, y simplemente con convencerte o con escucharte a ti mismo decir, sí, yo puedo. Simplemente lo superas, ¿no? Es, además que lo superas de una manera muy sencilla, no es tan complicado como uno se imagina. Bueno, yo siempre cuento, ¿no? Que yo hace, bueno, serían 5 años ahora, tres años, que estoy viajando así en bicicleta. Y de pronto a los 48 años decidir viajar en bicicleta ya está más en la época de tener que quitarte, de retirarte del... ¡Que no! Y claro, de pronto ves que, bueno, ya quien dice 48 dice 58 y más, ¿no? Entonces, que bueno, que es como una segunda juventud que uno se inventa. Y además que aprendes, es decir, vuelves a aprender un montón de cosas, es decir, todos esos años que estuviste negándote e imponiéndote miedos, de pronto te das cuenta que no eran reales, ¿no? Y bueno, entonces yo animo a todo el mundo, el que quiera, que lo haga. También en este viaje me acompañó un par de etapas un maestro de aquí de Ponferrada, que bueno, estuve dando clases, perdón, charlas, me invitó a dar charlas durante el mes de abril en su colegio, que es el San José Obrero, de aquí de Ponferrada, y claro, que quería que le contara a los chicos de mis viajes, y que vieran que hay otra forma de vivir, que hay otra forma que se puede vivir con muy poquito, porque lo que tengo es lo que se ve en la bicicleta, ahí están todas mis pertenencias. Y entonces que vieran que un señor puede llevar incluso una ducha en una bicicleta, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, fue lo que más sorprende. Regresa una bolsa con, es decir, así hermética, con una ducha, con una alcachofa, dice usted. Y nada, simplemente la llenas de agua y tienes para bañarte. Entonces, claro, como también lleva ducha. Y todo ahí portátil, claro, y guardadito en la bicicleta. Claro, que no me falta nada, ¿no? Entonces, darle esa noción a los niños, ¿no? De que no hace falta tener todo, pero que es posible tenerlo todo en lo básico, lo que necesitas realmente, esencial. Es muy poco, claro, lo esencial es muy poco. Y bueno, entonces el que, bueno, finalmente terminé invitándolo a que me acompañara unos, un par de días en el viaje para que viera él cómo es acampar y demás. Y bueno, alucinaba, ¿no? Alucinaba, porque además fue muy gracioso, porque le tocó todo junto. Es decir, le tocó un lugar horrible para acampar, muy incómodo, con el suelo muy incómodo, y para colmo la noche llovió, así que tuvo todo en un compacto. Sí. Tuvo todo lo el que kit quería. Completo en una noche. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Sí. Y además, bueno, el otro día fuimos invitados también por el alcalde de Cubillos del Sil, que claro, dije, bueno, voy a hacer noche en Cubillos. Y bueno, finalmente terminamos en unos bungalows con todos los lujos, con todo aire acondicionado y demás, que bueno, es una manera también de este tipo de viaje. Que festeja. Claro, de celebrar, y además que, ¿cómo puede pasar? Él ya había oído por mis historias que podía suceder eso, ¿no? Que pasas de un día de estar en una tienda incómodo, mal durmiendo, a que al otro día de pronto eres invitado a un sitio que te reciben y estás viviendo con todos los... con todos los lujos de detalle, digamos, ¿no? Entonces eso, que la vida hay que dejarla que fluya, que sea y que, como tú decías, eso, que como un río y que vaya viniendo y nada, yo, por ejemplo, vivo al día. Mañana, bueno, no sé,
Es decir, ayer mismo no sabía que hoy iba a estar aquí. Y es fantástico que te pase. Esa es la magia de la vida. Claro, entonces darle el espacio y, bueno, todo lo que viene y te resulta valioso, bueno, aceptarlo, ¿no? Y entonces te hace vivir muy, muy serenamente. No tienes esa ansiedad de deseo, de que quiero tal cosa. Entonces eso te quita la ansiedad de que no llegue. Entonces, generalmente, si no estás esperando tanto, cuando llega es mucho. Y ahí, bueno, es una manera de celebrar la vida también, ¿no? Y bueno, que yo recomiendo a todo el que lo desee, que lo haga, que pierda los miedos, que se atreva. Y además que si tú pruebas y no te gusta, no hay problema, puedes volver al punto que estabas. Pero difícilmente vuelvas a donde estabas. Si ya vuelves, diferente. Diferente, sí. Es un cambio. Y además que hoy precisamente te encuentras aquí en Villafranca del Bierzo porque ya partes hacia el Camino Francés, ¿no?, para llegar a Santiago. Ya es el último tramo que te queda. Claro, sí. Bueno, la idea original, como decía, era hacer los pueblos de León, del Camino Olvidado. Y bueno, como te decía, a medida que fui avanzando, fue creciendo y claro, ya se daba por descontado que iba a ir hasta Santiago, que no era mi intención realmente. Y bueno, y ahora, bueno, simplemente agregué el tramo que falta. Además, la sensación sería, después de haber pasado por el portugués, por la Vía de la Plata, el Camino Olvidado, y bueno, y no llegar hasta Santiago era como dejarlo incompleto. Claro. Entonces, por 200 kilómetros más, que tenemos la suerte que está aquí muy cerquita, cinco días más y ya lo doy por cerrado, ¿no? El viaje finalmente. Claro. Además, merece la pena. Merece la pena y además las veces que he ido a Santiago me he encontrado con que estaba en obras, ¿no? Estaba en la restauración y nunca pude ver portal. Y sé que lo han abierto hace muy poquitito. Entonces, después de tantos intentos, me voy a dar el gusto de ver el portal ya acabado, ¿no? Desde luego que sí, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Deseamos que llegues pues a tu destino con todas las ganas y sobre todo pues con un solo deseo, ¿no? Que cada día nos vayamos superando y, como antes has dicho, que todo fluya, nada te influya y que sigas adelante. Así que buen camino, compañero. Bueno, muchísimas gracias. Y que llegues a Santiago sano y salvo. Sí, sí, eso seguramente. Y bueno, eso, y agradecerles por estar una vez más conmigo. Y bueno, a todos los que han tenido que ver, a todos los que han participado. Bueno, además en esta oportunidad por primera vez, alguien se ha interesado por lo que hago, que es una empresa del Bierzo además, que es Miel Camino de Santiago, que han querido apoyarme en el viaje y bueno, y lo han hecho durante todo el recorrido. Y bueno, cuando compartes, digamos, filosofía de la manera de ver la vida y demás, que ellos están permanentemente tratando de promocionar todo lo que sea el Bierzo, los productos del Bierzo, toda la región en cuanto a ecología, productos y demás. Y bueno, de pronto compartir también ese criterio es más gratificante. Entonces, agradecidos y muchísimas gracias a ti también. Un placer, ya lo sabes. Bueno, hasta cualquier momento. Bueno, como antes nos has dicho, la miel, ¿no? Nos estás dejando la miel en los labios porque yo sé que hay mucha gente que ahora mismo se está pensando si hacer el Camino de Santiago. Yo creo que es una buenísima oportunidad y hay que darle gracias a la vida por cada momento, ¿verdad? Por cada semana que tenemos para disfrutar y para aprender. Que este viaje sea un aprendizaje y además esperemos que cuando llegues saques una foto y digas, he llegado y tengo muchísimas ganas de agradecérselo al resto de la sociedad, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que este es un compromiso también con tu asociación y para que siempre quede en la memoria. Así que buena suerte, amigo. Bueno, muchas gracias, María. Gracias a todos. Y nosotros, para continuar nuestro viaje, hemos decidido entrar dentro de la iglesia de la Puerta del Perdón y para ello, qué mejor que hablar con quien se está encargando estos días de vigilar y mantener esta iglesia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? José Eloy.
Hola, José. Mira, es un placer el poder entrar aquí porque hacía muchísimo tiempo, prácticamente a lo largo de todo el año ha estado cerrado y ahora lo vais a abrir prácticamente hasta septiembre, ¿no? Todo el verano, hasta desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de este año. Bueno, es una iglesia pequeñita, muy acogedora y con mucha historia, ¿no? Sí, esta iglesia data del siglo XII. La nave principal, luego tiene ahí que es el añadido de esa iglesia, de esa parte que es a partir del siglo XVI, lo más significativo. La puerta del perdón que es junto con la iglesia de la catedral propia de Santiago, donde la gente que no podía alcanzar los jubilares, y esta puerta tiene la gente que estaba enferma, pues venía enferma aquí impedida, y tenía que coincidir que vamos, que el año de Santiago cayera el domingo, que este sería el próximo. En el 2021 será el próximo año jacobeo. Y aquí lo más imprescindible es que tiene que cumplir una serie de requisitos la gente, que sería un mínimo de kilómetros para alcanzar el jubilar, que serían 150 kilómetros. Y las condiciones básicas que tiene que tener la gente es asistir a la Eucaristía, confesarse y pedir redención y por los caminantes. ¿Y cuánta gente más o menos suele venir por aquí? Ahora es temprano porque acabamos de abrir, pero vamos, aproximadamente me imagino que vendrá mucha gente, además que vienen fascinados por la historia. Y bueno, pues yo creo que es algo bonito porque también la gente incluso pues os da donativos para el mantenimiento de esta iglesia. Sí, aquí funciona a base de donativos, que son a base de lo que es las estampas y los cirios compostelanos que la gente pone al lado de la imagen para pedir ayuda, y muchos vienen para pedir ayuda y que les ayude a hacer camino. Vienen muchos visitantes que también cogen estampas y encienden los cirios y hacen sus rezos. Y hay gente de muchas. Es tan cultural el camino, pues que ha venido gente de muchas partes del mundo, que en principio yo hasta no estar aquí no sabía que era tan allegado, aunque en su día lo hice, pero ves gente, por ejemplo, de Filipinas, de Japón, que nada tienen que ver con el catolicismo, pero sin embargo la fe mueve montañas, eso es increíble. Filipino viene mucho e incluso tienen aquí, hacen sus rezos y han pedido permiso para cantar acompañados de instrumentos como es la guitarra. Bueno, me estoy dando cuenta de que también aquí selláis credenciales, ¿no? Sí, tenemos las credenciales para el camino. Y nada, y en principio es eso. Decir que esta es la más antigua del pueblo. Y es una obra maestra. Pues muchísimas gracias. Y nosotros también vamos a continuar, vamos a pedir también porque siempre tengamos motivos para avanzar y siempre tengamos esa fe en nosotros mismos, en la gente, que nunca perdamos las ganas y que siempre nos acompañéis. Por ejemplo, ahora todos los que nos estáis viendo seguramente no conocíais el interior, o algunos sí, pero siempre es bonito el volver a los sitios donde siempre ha comenzado un momento de fe o una nueva andadura. Creo que este es el momento.
En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace 3 décadas cómo unas lentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Joyería Cesáreo Gómez, en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesáreo Gómez, con la calidad de siempre. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres, porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato, en la compañía, en el personal, en el entorno, en el ocio y hasta en la comida. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Después de haber conocido la historia de Héctor, lo más bonito de todo es seguir conociendo historias de peregrinos, porque todo el mundo tiene una historia detrás y una gran aventura. Seguidnos. From Germany, ella es de Alemania. What's your name? Kerstin is my name. Oh, Kerstin. Yes. Okay, my name is Maria. Nice to meet you. Yes. Encantada. Why did you decide doing Camino de Santiago? Because there was a German host and he did the Camino like 10 years ago and for me it was a great inspiration to do this way also. So because a friend of yours? No, it was a German host and comedian. A comedian? Yes, and he is still very famous and he wrote a book about the Camino and he did a movie. And so many Germans. What's the name of this German host? The German host is called Happy Kerkeling. Wow. Yes. Difficult. Os traduzco. Ella empezó a hacer el Camino de Santiago, por un personaje famoso de Alemania, ¿no? Hace comedia y resulta que escribió un libro después de haber hecho el Camino de Santiago. Una gran transformación. A great transformation after doing Camino de Santiago. How many days have you been doing Camino de Santiago? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el camino? ¿Cuántos días? I started in Burgos and now it's just 200 kilometers to Santiago. Claro, o sea que ha empezado en Burgos y ahora solamente le faltan 200 kilómetros para llegar a Santiago. Is it hard? Yes, especially when it's so hot and the way is getting longer. Claro, yo le he preguntado que si es duro y ella dice que claro que sí, porque especialmente cuando hace calor es mucho más complicado. What are the best experiences you are having of Camino de Santiago? ¿Cuáles son las mejores experiencias? Yeah, experiences about meeting new people. Okay. Yesterday I met a man from Australia and a man from the USA and we had dinner together, like talking about all the culture stuff, and I had also discussions with 2 English women and another USA woman about health insurance. So it's sometimes the discussions are going very deep. Ya, yeah, que muchas veces esas conversaciones son bastante intensas y sobre todo pues porque te juntas con gente de todas las culturas. Hey, there's so many people. Hello. Can I ask you some questions? Yeah, okay. Where are you from? England, Inglaterra. Oh, he's from England and she's from Germany. Okay. Mira, él es de Inglaterra y ella estaba diciendo antes que se había encontrado con diferentes personas también de Inglaterra, Estados Unidos. And why did you decide doing Camino de Santiago? ¿Por qué decidiste hacer el camino? Where did I start? Where? Where and why? Saint Jean Pied de Port. O sea que empezaste en Saint Jean y ¿cuánto tiempo? Spiritual reasons. Mm-hmm. I am Sud Budista. Ah, o sea que eres budista. Sí. Okay. O sea que empezaste esto por razones espirituales. How many days have you been doing Camino de Santiago? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días llevas haciendo el camino? 24. Sí. And isn't that great experience that different people from different cultures and different countries meet each other? ¿No es genial, no? Que gente de diferentes países y diferentes culturas se conozcan.
you will not know them on another experience, like just on the Camino. Exactamente, que no las vas a conocer de otra forma más que haciendo el camino. Why did you decide, apart from a spiritual reason, doing Camino de Santiago? You like this kind of landscapes? ¿Te gustan los países, los paisajes? The country, the people, not the food. No te gusta la comida. Soy vegetariano. Vegetariano. Is it difficult for you finding vegetarian food? Impossible. O sea que dice que es súper difícil, casi imposible encontrar comida vegetariana aquí en España. You have beautiful vegetables, verdura. You feed them to the animals, then you kill the animals and you eat the animals. Yeah. I want to eat the veg. Yeah. Él dice que claro, que nosotros tenemos verduras geniales, incluso fruta, y que eso se lo damos a los animales para comer, nosotros nos comemos los animales, y que realmente es como al revés, ¿no? Que dice que se tiene que esconder, si no le van a perseguir. And is it very heavy, your bag? Oh my God, yeah. How many kilos? Walk with me. You carry the pack, I will walk. Yeah, I will help you. I don't know, maybe 12. Yo te ayudo, yo te ayudo. O sea que 20 kilos, 12. No, 12. Ah, 12. 12 kilos, ok. Yeah. And is it a good experience for you? Very good. Una bonita experiencia. Beautiful people. But the people in the villages and the towns and the other pilgrims. Yeah. O sea que le gusta la gente de los pueblos, de las pequeñas ciudades y también los peregrinos. And what about you? Are you going together? Do you meet each other? I don't know her. You don't know her? No. Yes. Ah, you are his wife. Sí. Okay. Yes. Eres su mujer. And what's your name? Muriel. Muriel. Okay. Where are you from? Live in England, Cambridge, and I'm from Scotland, Scottish. Ah, es de Escocia, pero ella vive en Inglaterra, ¿no? De Cambridge, ¿no? Sí. And are you thinking this Camino de Santiago worth it? ¿Crees que merece la pena hacer el Camino de Santiago? Very worth it. It's wonderful. Yes. Great experience. Lovely country. Lovely people. And yeah, love walking the Camino. Yeah. We've done it before, and we will do it again. Yeah. Oh, o sea que no lo habíais hecho antes. Have you done this it before? Yes. This is our fourth time walking it. Ah, la cuarta vez, ¿no? Y vais a hacerlo otra vez. You are thinking of doing it again. Yes. Probably the Norte, and we have done the Portuguese as well. Yeah. O sea que por el norte y luego también en la parte de Portugal. Okay. So, what about Scotland? It's beautiful. I've never been there, but I know many people that have been, you know, having a very nice trip there in Scotland. What kind of Scotland do you recommend us? ¿Qué parte de Escocia nos recomiendas? Porque me han dicho que es precioso. There's beautiful parts, the Highlands, but we get a lot of rain and cold. It's like Galicia with rain and cold. Okay, o sea que dice que Escocia es como esa parte de Galicia, pero con mucha lluvia y frío. Bueno, más o menos es parecido, ¿no? So, and why you recommend doing Camino de Santiago to different people that are watching us? ¿Por qué le recomiendas a la gente que haga el Camino de Santiago, a todas aquellas personas que nos están viendo? Okay, well, for some time to yourself, for spiritual reasons, meet other people and be fit as well, and just really enjoy. Exactamente, para disfrutar, para estar en forma, para conocer a otro tipo de personas, también por una razón espiritual. O sea que hay un sinfín de oportunidades para que tú te atrevas a hacerlo. Chicos, buen camino and have a very nice trip. Okay. I not paid anyway. Me preguntan, ¿dónde está el dinero? A mí tampoco me pagan, En la 8 Bierzo. Okay, 8 Bierzo. Okay, buen camino and good luck. Buen camino. Muchas gracias. Chao. That was just a dream. That was just a dream. Hello, where are you from? I'm from France. Oh, from France. Oh, le France, très joli. What part of France? ¿De qué parte de Francia? The north of the France. Okay, del norte de Francia. Are they coming with you? This is my friends. Hello, how are you? Sabine, Jean-Luc, Sabine. Enchanté. Nice to meet you, guys. How many kilometers have you been doing today? ¿Cuántos kilómetros habéis hecho hoy? Today? Yeah. 18. Okay, yes. Yeah.
And why did you decide doing Camino de Santiago? Is your first time? ¿Es vuestra primera vez haciendo el Camino de Santiago? Or you just have done it before? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Every year. Ah, todos los años. We work about 2 weeks. Okay, durante 2 semanas. Why did you decide doing Camino? ¿Por qué lo habéis decidido? Just to meet with friends. Para juntaros. It's a long dream to take Camino with our friends. Claro. Yes. Okay. So because you are you from the same part in France? Are you living in the same city or different places? Ah, claro, o sea, que es la única forma también en la que se juntan porque son de Francia, pero son de diferentes sitios de Francia. Okay. So, and is it a good experience? How many years have you been doing Camino de Santiago? ¿Cuántos años lleváis haciendo el camino? 7. Wow, 7, un número mágico, a magical number, number 7, 7 years. But next year another one more. Pero el próximo año más, ¿no? And from which part have you started Camino? ¿De qué, por qué parte? From France. Arles. Come here. Do you know the town is called Arles, near Marseille, you know? Ah, near Marseille. Yeah. So you have started near Marseille till here? You have begun near Marseille. Saint John. Seven years ago. Ah, hace 6 años empezasteis en Marsella. Yeah. And then? Near Marseille. And then every year we walk the two weeks. Okay, 2 weeks. But from which part have you started? ¿Desde qué parte? This year. This year, León. Este año han empezado desde León. You like this place? You like Bierzo? Yeah, you like León? Very nice place. Very nice. And it's a good opportunity to know different people and to practice Spanish. Yes. Que es una buena oportunidad para practicar español. You know just a little bit of Spanish? Pequeño. Ah, un poquito, ¿no? Un poquito. Muy bien, muy pequeño, bien. No pequeño, un poquito. ¿Sí? You like Spanish gastronomy? Sí, sí. La mucho. Gastronomía española. Sí, sí, mucho. What about? ¿Qué tipo? ¿Cómo se dice? Tortilla española. Tortilla, ¿será like, que para no para que no para para? Para. Tortilla española, paella. Sí, paella, muy rico. Sangría, sangría. No más. It's a good way as well doing Camino de Santiago to be fit. Yes, because you are always doing exercise. Es una buena forma de hacer el camino para estar en forma, nunca mejor dicho. Hacéis mucho ejercicio. So, and how many liters of water do you usually drink? ¿Cuántos litros de agua normalmente bebéis? Cada día, 2 litros. Every day, 2 litros. 2 litros. Cada día 2 litros. Oh my God, it's necessary because today is very hot. It's very hot. Yes. No más. Mm-hmm. Dos o tres litros. Dos litros es la mitad. Okay. Se dice la mitad. La mitad. La mitad. La mitad de 2 litros. Sí, 1 litro y medio, así, más o menos. Okay. And is expensive? Is it expensive doing Camino de Santiago? ¿Es caro hacer el Camino de Santiago? Or not that much? If you It's a little expensive. Es un poco caro, ¿no? It's a little expensive. Yes. It depends where you sleep. It's in a hotel, hostel, or. O sea, que depende de dónde duermas. Si duermes en un hostal, un hotel. We like hostel, and we prefer stay in a hostel. Claro, vosotros preferís quedaros en un hostal. Yeah, albergue, it's very no comfortable. Ah, que los albergues no son tan cómodos. Oh my God, turn back. Le he dicho que se dé la vuelta. Look, this is bread. To do nice bocadillos. Para preparar buenos bocadillos. What kind of bocadillos are you going to prepare? ¿Qué tipo de bocadillos os vais a preparar? Cheese. Oh, very nice. El queso. I really love cheese. Yeah. You know, I'm a lover of cheese. Soy una gran amante del queso. In France, there's a very nice cheese.
en Francia. Many cheese in France. Many countries there is several cheese, many cheese to. Claro, muchas variedades de state, queso. Many different tastes. And all of you work in different jobs, or you work in the same job? ¿Trabajáis cada uno en diferentes trabajos? Different jobs. They are doctors. Ah, ¿él es doctor? Yes. Sí. I am nurse. Ah, ¿tú eres enfermera? Doctor, tú. ¿Tú también, doctor? Sí. Ok. ¿Ah? I paint. Paint. Ça, c'est le job. Ah, artist. Ok. Architecture. Art. Oh, painting. Ok, an artist. Oh, I love artists. O sea que tenemos aquí dos médicos, una enfermera y un artista. Eso es genial. No, it's a good way. It's a good way of enriching yourself. Una forma de enriqueceros. So you are not worried about any health problem just because you are the doctors. You hope it. Claro, ellos no están preocupados por ningún problema médico, ya que aquí tenemos a los dos médicos y a la enfermera y al artista. Pues os deseo un buen camino. Have a good way, buen camino. And I think that it's a good opportunity to recommend the people that are watching us why they should do Camino de Santiago. Es una buena oportunidad para recomendar a todo el mundo por qué debería hacer el Camino de Santiago. Why? Why? Yeah. It's a good way of doing. It's fun. It's fun, yeah. It's a good way, but I don't understand the yes. Why you recommend? ¿Por qué se lo recomiendas? For the meeting with people, for the reflection. Okay. Meditation. Okay. Pues vamos a meditar todos. Buen camino, chicos. Chao. Chao. Every waking hour I'm choosing my confessions. Where are you from? Ireland. Oh, from Ireland. I was living there for 1 month there in Ireland. Where part of Ireland? It's on the Irlanda. What part? I was living in Dublin in Dunleary. Okay, Cork. Cork. Oh, very nice. Cork. That's not Ireland. Yeah, and you're from Cork as well? Yeah. Yes. Yes. What's your name? Thomas O'Connor. Okay, my name's Maria. Nice to meet you. El es Thomas. And what's your name? Attractor. Okay. And why did you decide doing Camino de Santiago? Well, I've always wanted to do it for a long, long time. Really? Mm. O sea, que tenía muchas ganas de hacerlo desde hace ya mucho tiempo. Is your first time doing Camino de Santiago? Last year we started it. O sea, que el año pasado empezasteis. How many kilometers did you do in the Camino? Well, we went as far as Santo Domingo last year. Desde Santo Domingo de la Calzada. Yes, yes. Okay, eso está en La Rioja. Yes. En La Rioja, que dicen en Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina antes de ser asada. Eso dicen. Milagros. Okay, and then we started it again this year in Santo Domingo. So this is our third week. It's your third week. Es vuestra tercera semana desde La Rioja. Okay. And have you been thinking about doing it from Saint John? ¿No habéis pensado hacerlo desde Saint John? We started in Saint John last year. El año pasado en Saint John y este año en Santo Domingo. Okay, and it's a nice experience? Very nice. Una bonita experiencia. Except for yesterday's walk. Really? What happened yesterday? Dice que menos ayer, excepto ayer. What happened yesterday? Well, the backs of my legs are sore. The backs of my. Oh my God! Yes, yes. Coming down. Yeah. It's a good way to be fit. Es una buena forma para estar en forma. Yes, it is. It is. Yeah. It is. Yeah. Yeah. Of course. Mm-hmm. Why did you recommend doing Camino de Santiago to other people? ¿Por qué le recomiendas hacer el Camino de Santiago a la gente? It's very peaceful. It's very spiritual. It's fun. Sí, o sea que es divertido, también es muy tranquilo y que también es muy espiritual. It's another way of meeting different people and knowing and meeting different landscapes, different places, different
Yeah, it's another country. It's un país totalmente diferente. It's another part of Spain that people don't normally see. Yeah. And how is Cork? How does it look like? ¿Cómo es Cork? Y cómo se, por ejemplo, ¿tiene alguna similitud con algún sitio de España? Is something similar to Cork? Is something similar to Galicia? Well, yesterday coming across the mountains, yes, part of we could see parts of Ireland and that. Really? O sea, que podéis ver parte de Irlanda en ello. You think like Spaniards and Irish people are kind of similar in such a way? ¿Pensáis que en alguna forma se pueden parecer los irlandeses con los españoles? Oh, yeah, maybe, yeah, in history and other aspects. Yeah, I'd say so, yeah. Oh, and Catholic. Celtic origins and... Yeah, Celtic, yeah. Yes. En los orígenes celtas. Yeah, especially Galicia, and we haven't been there yet, but we're getting there. And you like the Spanish gastronomy? ¿Te gusta la, os gusta la gastronomía española? Yes, yes. Good, very good, very good. Mm-hmm. Very wholesome, very... That's very what you school. Need. Yes, yes. And how many kilometers normally you used to do? 22 maybe. Okay. Average. 22 kilometers, madre mía. Is it hard? What is the hardest part of the Camino for you? ¿Cuál es la parte más dura del camino? You mean physically? Or yeah. Coming down yesterday. Ah, okay. Coming down off the mountain, yeah. Claro, o sea, bajar las cuestas es la parte más dura, como ayer. Descending, yeah. Descending. To Saint Jean. Descending down. Ah, descending, yeah. Okay. Yeah. Bajando. And which part is the beautiful one? Is the most beautiful? ¿Cuál es la parte más bonita? I found coming from San Juan into Roncesvalles probably the prettiest part for that day, but by the end of the day I was extremely tired. It's all beautiful, it's all different. Es todo bonito, es todo diferente, pero que también es la parte más bonita es la de San Juan, pero claro, estaba totalmente extenuado. And any recommendations to do Camino? Is anyone that recommend you doing Camino? Have you recommend? Oh, lots of Irish people do it every year. Really? Yeah, they do a week at a time. Okay. They do a week, come back the next year and do another week. O sea, que lo hacen una semana y vuelven al año siguiente a hacerlo. Yes, okay, yes. Okay. So, and it's very different, your job about... your daily routine is very different now, for example, like you are doing Camino. Do you think about your job? No, because I'm retired. Oh, que están retirados. Oh, you are very lucky, claro. And which work have you been doing? I was doing? A nurse. Oh, eras una enfermera. And what about you? Well, I'm retired too, and I worked with people with special needs, trying to find work training placements for them. About? I haven't heard you. Con gente que tenía necesidades especiales. Okay. I worked trying to find work training places for people with disabilities. Ah, okay. Gente que no tenía pues muchas facilidades, ¿no? Para encontrar trabajo y gente con problemas. Okay. So have a very nice camino. And buen camino. You have a very good day. Thank you. Chao. Y estas son algunas de las historias de los peregrinos que nos vamos encontrando a lo largo del camino. Muchos de ellos hacen el camino por razones espirituales, por razones gastronómicas, por una razón simplemente de conocer un poquito más este pedazo de España, que también tiene oportunidades únicas para seguir conociéndonos a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo episodio con más historias.